desde Colonia Noticias TV con un programa más de tu programa de interés general Cuarto Intermedio. Como todos los viernes, a partir de la hora 22, para dejarles, para compartir todo lo que hace al acontecer, al quehacer diario aquí en nuestra sociedad. Hoy, para compartir con todos ustedes una visita que hicimos allí al establecimiento rural El Rocío, un lugar espectacular, un lugar de ensueño, donde el próximo 22 de febrero tendrá lugar una jornada campera. Allí se realizará todo un domingo, una jornada donde habrá pruebas de riendas, habrá asado con cuero, habrá cazuela por la noche. Sebastián Olivera, Edgardo Nieves, te vamos a contar todo lo que va a suceder entonces ese próximo 22 de febrero, porque visitamos El Rocío y hablamos con su titular, Gerard Bonet. También te vamos a estar contando lo que pasó con la selección uruguaya de rugby. Los Teros, que no solo entrenaron, se preparan para lo que se viene en el Mundial, sino que también compartieron la jornada con los chicos del Club Valdense, realizando un petit entrenamiento con los chicos albicelestes. También nos hicimos un cuarto intermedio, nos fuimos al Teatro de Verano y compartimos una noche sensacional con la figura máxima del Carnaval de las Promesas, Ezequiel Hernández. Vamos a compartir entonces un compacto de lo que fue la actuación de la revista Fénix, ganadora en su categoría del Carnaval de las Promesas. Luego nos hicimos un cuarto intermedio y nos fuimos hasta la piscina del Club Nacional de Valdesia, donde charlamos con Karina Queiroz y Nicolás Gadea, los profes, los encargados del plantel de natación del Club Nacional, que participará en el próximo Nacional de Piscinas Abiertas. Y por último, el broche de oro, la frutilla de la torta, un cuarto intermedio aquí en nuestros estudios especiales, con los ganadores del Combo 10K, Laura Ferrari, la carmelitana, y el Turbo Richard Sosa, el duraznense. Estuvieron aquí y charlamos de todo un poco. Un programa entonces imperdible para compartir en esta noche de viernes. Una breve pausa comercial nada más. Quédate y ya volvemos para comenzar entonces a compartir todo el material. En primer lugar, como te lo contábamos, esa visita al establecimiento El Rocío. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sólida, moderna, dinámica, que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento, avanzando, todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. Thank you.
bien, nos encontramos aquí, como ustedes podrán apreciar, en pleno paisaje campestre. Nos encontramos en el Rocío, nos encontramos con Gerard Bonet, porque se vienen cosas importantes, se vienen novedades, y bueno, queríamos hablar con un hombre que es uruguayo, estuvo muchos años en la madre patria y decidió regresar aquí al Uruguay para también volver a sus raíces y comenzar con cosas nuevas. Bueno, Gerard, un gusto estar aquí en tu casa. Gracias por recibirnos. Y bueno, contame un poquito de esa vuelta al país luego de esa estadía muchos años fuera. Bueno, antes que nada, buenos días. Y esta es su casa, así que cuando quieran, están siempre las puertas abiertas. Bueno, nada, aquí estamos. Vinimos aquí con la idea de quedarnos con mis hijos y mi mujer y eso, trabajar acá. Me gusta el campo, me gustan los caballos, me dedico a eso. Y aquí estamos emprendiendo la tarea. Un poco es complicado porque a base de mucho trabajo, pues se está haciendo poquito a poco el ruedo del Rocío. Ese nombre se debe porque en ese sitio conocí yo a mi mujer, nacieron mis hijos allí en Huelva, el monte, donde se encuentra la Virgen del Rocío. Que dicho sea de paso, viene una en camino para a ver si llega para el día 22 para el ruedo. Y nada, y decidimos ponerle el Rocío porque es un sitio de allí en España de ¿cómo se llama? De recogidas, de una vez al año se hace una fiesta, una romería, y donde hay unas ciento y poquitas hermandades, y cada una, la más grande que lleva caballos es Huelva, lleva 2.500 caballos, se juntan ahí más o menos unos 700, 800 mil caballos y 1.500.000 de personas. Es impresionante aquello. Esto no se pretende ni mucho menos que sea como eso, pero por lo menos un homenaje a la Virgen, puedo ponerle el nombre al ruedo. Y que sí, proteja a toda la gente del caballo y a la gente en fin. Pues eso significa eso, un sitio de reunión, de paz, de tranquilidad, y como ves, el sitio es fantástico. Sí, como vos decís, bien, Gerard, el sitio, el lugar es espectacular. Y bueno, para homenajear un poco a la Virgen, para un recordatorio a toda esa actividad que se da en España, este próximo 22 de febrero se viene algo especial aquí en el Rocío. Contame con qué vas a arrancar aquí en este lugar que creo que de futuro será un poco el centro de esas pruebas campestres, de esa reunión del gaucho, si se quiere, que todavía sigue prendidito ahí a las cosas del campo. Y de eso se trata, de tener un sitio como referencia en el tema del deporte ecuestre. Eso conlleva también juntar al animal, la gente y todo. Entonces el día 22 vamos a hacer una prueba de rienda por la mañana con diferentes categorías. Arranca con los niños, después las mujeres, después los hombres. Y después en la tarde vamos a hacer una prueba que se hace mucho en España, un tipo crosses. También en el ruedo, pues vamos a hacer cuatro calles. Una de ellas hay que tocar la campana, se sale. Hay unos 50-60 metros de carrera libre. Se mete en otra calle que va a haber unos bidones. En otras calles más un obstáculo para saltar y termina con una portera que tiene que abrir y cerrar montado a caballo. Una vuelta que haga eso, sale corriendo otra vez a tocar la campana y se para el tiempo. Una prueba bien española, si esta se quiere. Esta va a ser una prueba que importada ya, a ver si tiene aceptación. Es una prueba muy divertida porque ahí se nota bien la habilidad y la destreza del gaucho. La destreza del gaucho. Ahí tiene que. No es bidones solo, que ya están los caballos aquí bastante acostumbrados a esas pruebas. Un poquito, algo innovar, un poquito para que la gente tampoco siempre esté mirando sobre lo mismo. Y entonces, eso. ¿A qué hora se arrancaría, Gerard, en la mañana? Y arrancaríamos aquí, están hablando de las 9 de la mañana, porque están ahí capataz de campo los hermanos Long, Anagati. Después de conversarista viene Gerardo del lugar. Y están hablando de eso, empezar más o menos a las 9 de la mañana, porque son muchas actividades, muchas categorías, entonces para que dé el tiempo bien. Habrá una paradita al mediodía para, vamos a hacer el asado con cuero. Y para capaz que nos damos una vueltita claro, al mediodía. Sí, como no. Van a haber creo que tiendas también. Y asado con cuero por la tarde, después cuando se termine la prueba de ecuestres. Vamos a empezar con unos músicos de Nueva Albese, creo que son. Sebastián Olivera empieza, después se hace un separa para la entrega de premios,
para no dejar a los jinetes que vengan de lejos, que hasta última hora siempre, vamos a hacerlo medio rápido, porque si alguno se quiere ir, no tenerlo obligado acá para, por los premios, ¿no? Y entonces una vuelta de eso, en la entrega de premios, se va Edgardo Nieves. Edgardo Nieves viene a... sigue tocando por la noche. A ponerle color a la fiesta, a porque Edgardo color. Le da vida con su música. Ojalá que salga todo bien. Y van a hacer una cazuela para la noche. También quiero decir eso, que van a haber dos entidades de la zona que se van a beneficiar también, de una manera ayudarlas, que es la escuela 71 y la escuela 41. Y espero que en otros próximos eventos se pueda ayudar a más gente. Es una cosa importante destacar, Gerard, porque no es un evento con fines de recaudación de manera personal, porque si bien esta actividad sabemos que tiene sus costos, sus gastos, muchas movidas, idas, venidas, gente que llega de otros lados. Bueno, como bien tú lo decís, habrá asado con cuero al mediodía, por la noche cazuela, y bueno, un espectáculo de lujo para la gente del campo y para toda la gente que conoce a Sebastián Olivera y Edgardo Nieves. Contame un poquito, si ya más o menos están todos los detalles, todas las cositas en orden, o por ahí falta finiquitar alguna cosa. Y aquí estamos como la guitarra, están con todas las cuerdas puestas, pero falta un poquito afinar todavía. No, tenemos ahí, el ruedo está preparado, más o menos está bastante, falta la cinta, pero esa la ha encargado de Sofobal, viene ahora, por eso viene de encargo. Ya esta semana creo que está pronta, pero nada, eso son detalles. Y después colocar la ducha de los caballos y la pileta, que ya esta semana también va a quedar pronto, y lo demás está todo pronto. La masa bastante, hemos acelerado, está bastante arregladito. Gerard, más allá del asado con cuero, de la cazuela que va a haber para la noche, me imagino que un importante servicio de bar durante todo el día. Por supuesto, eso también, el bar va a estar funcionando de por la mañana hasta que se acabe la fiesta. Hasta que las velas arden. Hasta que las velas arden, si Dios quiere. Y que nada, que yo lo que quiero de allá, de este medio, invitar a toda la gente, que venga tranquilo con la familia, que trate de disfrutar un día entre amigos, si se quiere decir, entre familia, vamos. Y aquí se trata de eso, de divertirse todo el día y pasarlo bien y echar un... Y para... Esto va a ser una siembra para futuras cosas, ¿no? Tenemos pensado hacer con Carmen Moné, que es una de las auspiciantes también. Sin ella, con toda la gente que conoce, que es impresionante. Y estamos viendo el mejor equipo que hay aquí en la zona del tema de organizar animales, capataz de campo, gente que está ayudando sin recibir nada a cambio, obviamente, porque es verdad. Y la verdad que se está montando una que... Y entonces estamos pensando en hacer futuras cosas, porque el sitio también lo merita, invita a hacer cosas acá. Y ya que estamos con la española, vamos a ver si traemos gente y hacemos conocer y este sitio, este rinconcito del país, a mucha gente. Que se conozca el Rocío en el país y, por qué no, en el mundo. Bueno, Gerard, recordar entonces el 22 de febrero la invitación para toda esa gente del campo y aquella gente que no están del campo, porque hay gente de la ciudad que le gusta este tipo de pruebas, de acontecimientos, se arrima, en definitiva, es un espectáculo para la familia. El sitio, como lo decías tú, el lugar lo amerita, un lugar seguro, sombreado, así que buen 22 acceso. De febrero, con buen acceso, se puede venir tranquilo. Sí, vamos a decirlo, porque por la ruta número 1, en el kilómetro 114.5, está la entrada al balneario Santa Regina, que capaz que todo el mundo lo conoce. Luego está agarrado ahí, son 3 kilómetros 800 metros, ahí aquí en la zona se conoce. El comercio de Titino Jordán se gira hacia la izquierda y a 200 metros van a ver ya banderas. De todas maneras, yo en la ruta y en la entrada aquí del pueblo voy a poner pancarta o algo que se distinga donde es, para que no, la gente no se vaya a perder. Bueno, Gerard, te deseamos lo mejor. Me parece que esto, como dicen los chiquilines, va a andar. Y bueno, este es el puntapié inicial, este es el arranque. Como decíamos entonces, para toda esa gente que te acompaña también, con Carmen Boné allí a la cabeza, que es un poco
la campera, la mujer rural, en lo que hace a pruebas campestres. Bueno, Gerardo Ribuar, un conductor de lujo. Después, Loni, Ana María Gatti, dos capataces de campo de primer nivel. Así que creo que el espectáculo está garantizado. Creo también que, por lo que me ha dicho Carmen, me parece que le ha confirmado el número uno en capataz de campo. Como se llama, Delgado, del capataz de campo del Prado, que va a venir este día a la fiesta también. Así que es una garantía también de tener personalidades tan fuertes, ¿no?, en el mundo ecuestre, en el mundo del caballo aquí en Uruguay, y estar aquí, que vengan, es un honor, ¿sabes?, que vengan acá al Rocío. Al Rocío, sí. Bueno, Gerard, gracias por la nota, suerte, y el 22 de febrero entonces nos estamos viendo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y aquí estamos para lo que haga falta. Nos vamos, hacemos otro cuarto intermedio y después volvemos con más de este tu programa de interés general aquí a través de Colonia Noticias TV. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sólida, moderna, dinámica, que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento, avanzando, todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. Y tal cual te lo contamos, te lo adelantamos en nuestros titulares, las cámaras de Colonia Noticias TV de cuarto intermedio estuvieron presentes los Teos, la selección uruguaya de rugby que se prepara para el próximo mundial, y compartieron una jornada diferente, una jornada distinta. Entrenaron, se movieron, pero también compartieron con los chicos del rugby del Club Atlético Colonia Valdense. Aquí compartimos entonces algunas de las imágenes, parte de lo que fue ese petit entrenamiento con los chicos de Valdense y también una nota con el técnico de la selección uruguaya de rugby. Lo que vamos a hacer es una práctica. Vamos a entrenar un rato, exactamente igual como entrenan los teros.
Pero es el rugby de Uruguay, entonces el grandote que vivimos por ahí, corriendo, y la idea vamos a hacer la misma práctica que ella. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Están con ganas? ¿Sí? Estoy seguro que sí. ¿Estamos? ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Díganle el nombre! ¡Díganle el nombre al compañero! ¡Vamos! ¡Mira, nada! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Esto sí, hacia la hasta que la mano! Entonces hay que acostumbrarse a comunicarse mucho, a hablar con el compañero, pasar la pelota. Si me la piden, yo tengo que identificar a mi compañero. Es mucho más parecido a esto que hicimos lo último, que es un desorden, que corre todo el mundo para todos lados, y que hay gente de todos lados, que a estar tres personas paradas, una al lado de la otra y pasando la pelota. Bueno, estamos con Pablo Lemoine acá en el campamento Ortigas. Bueno, ¿cómo viene el entrenamiento de la selección, Pablo? ¿Cómo la ves? Bueno, terminamos la etapa física, elegimos acá el campamento porque nos brindaba todas las condiciones para entrenarnos bien. Hoy termina, vamos a decir, la parte física dura de preparación para los dos mundiales, el de mayor y el del M20. Bueno, y la sub-19 se está preparando para clasificarse al próximo mundial. Buenísimo. Tocó una serie increíble, era imposible que fuera más difícil. Inglaterra, sí. Gales, Australia, Fiji, la verdad que complicadita, ¿no? Sí, pero la disfrutamos porque son partidos que son muy difíciles que Uruguay tenga la posibilidad de jugarlos. Entonces, tener la posibilidad de jugar tres potencias, que es muy difícil que nosotros accedamos a jugar amistoso contra ellos, la verdad que nos da también un placer enorme porque es como acercarnos un poco más al primer nivel. Claro. Y bueno, hoy nos estuvo dando una mano con los niños del rugby de Valdense, así que muchas gracias por el apoyo y bueno, Mateo, mucha fuerza para el Mundial. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos en Colonia, por invitarnos a la práctica los chicos, que para nosotros es un placer. Somos agradecidos nosotros de entrenar jugadores. Somos gente que tenemos la posibilidad de que venga un padre y nos entregue a su hijo y nos diga que le enseñemos, que lo formemos, que le demos una cantidad de valores y cosas. Y bueno, los agradecidos tenemos que ser nosotros. Bueno, muchas gracias por todo, Pablo, y mucha fuerza. Gracias a ustedes. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario, así da gusto comprar. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos
de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sobre la moderna dinámica que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento, avanzando, todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Y nos hicimos, como te contamos también en nuestros avances, un cuarto intermedio para irnos hasta el Teatro de Verano. Allí, un artista coloniense, un artista que surgió aquí en Nueva Iglesia, precisamente Ezequiel Hernández, fue consagrado como el mejor protagonista en cuanto a lo que hace al Carnaval de las Promesas. Figura del Carnaval de las Promesas con su revista Fénix, que fue ganadora en la categoría. Aquí entonces vamos a compartir en este petit cuarto intermedio parte de lo que fuera la actuación de la revista Fénix y de Ezequiel Hernández allí en el Teatro de Verano. Todo depende de la escala. Una pequeña pregunta hoy puede transformarse en una gran pregunta mañana. Y el tiempo todo lo relaciona y lo cambia. Los antiguos querían poder ver su rostro. Y por eso fueron desarrollando el vidrio y más adelante los espejos. Pasó mucho tiempo y se empezaron a hacer lentes que nos permitían leer y hablarnos a nosotros mismos. Más adelante se creó el microscopio, que nos permitió ver y encontrar millones de seres que no conocíamos. Y luego el telescopio, que nos permitió ver el cielo, descubrir estrellas y planetas. Todo nació en ese impulso de querer verse a sí mismo al espejo. Aún así, hoy en día seguimos buscando en los astros millones de preguntas y respuestas. Se está haciendo tarde. Sí. ¡Ay! Tenemos la costumbre de regalarles a nuestros visitantes un pequeño recordatorio del parque. ¿Qué es? ¿Un regalo? Siempre somos curiosos frente a los regalos. Un par de lupas para cada uno. Pero me diste una sola. Y a mí también. ¿Recuerdan las puertas de la imaginación? La lupa que tienen en la mano es real. Ustedes esa pueden romperla, pueden venderla. Pero la otra es invisible, la otra es su curiosidad, su imaginación. Y esa tienen que cuidarla porque es para siempre. ¡Ay, son 10 y pico! Vas a buscar la llave y es hora de cerrar. Sí, que sí. Las acompáñenme por acá. Otro día ha pasado. Yeah.
tenía que buscar. ¡Ay, sí, sí, las llaves! ¿Dónde habrá dejado las llaves este señor? ¿Dónde estará la llave? ¡Ay, la caja! ¿Dónde guarda los premios por puntualidad? ¡Y los sueldos! ¡Uy! ¡Qué chiquito que lo cojo! ¿Y encontraste las llaves? ¡No apreté la caja! ¡De Matora! No, de los sueldos. Ah, pero qué chiquita que es. Yo pensaba exactamente lo mismo. ¿Cuánto habrá? Espero que lo suficiente, se supone que mañana cobramos. Ay, me dan ganas de abrirla para ver cuánto hay. De última estamos en el parque de la curiosidad, la podés abrir. ¿Entonces la abro? Sí. Ay, no. ¿Qué hay? Nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Y el parque? El secretario, encontrámela ya. Abrieron la caja. ¿Cuándo nos ibas a decir? Estaba esperando para ver cómo funcionaba la venta de entradas, pero al final del día tuve que pagar la luz 2 meses si debía. Y sí, me quedé sin nada. El señor se quedó sin nada, te quedaste sin nada, nos quedamos sin nada. Bueno, disculpen, ustedes lo ven todos los días. Este parque cada vez viene menos gente. Como que la curiosidad a nadie le importa. ¿Y qué vamos a hacer en enero y febrero? La caja está vacía. Yo me ilusionaba por los premios por puntualidad. Ay, qué ingenuo que fui. Tranquilos, chicos, no se preocupen, tenemos un súper plan. Sí, tranquilos, venimos a traer a todos los compañeros del liceo para que conozcan el parque. ¿Todos? Sí, mientras los escuchamos, hicimos una fanpage del parque y ya tiene 24.000 seguidores. ¿24.000? ¡Todo eso fino! Además, hicimos un evento y ya 2.000 personas asistirán a Curiosilandia. El renovado multitemático Parque de la Curiosidad 2.0. Aunque el nombre es demasiado largo. ¿Y cómo es eso de renovado, multitemático y 2.0? Eso. Ay, nada, Gordi, espera que la gente se ponga curiosa y venga. ¡Curiosa la idea! Ahora nos vamos. Este parque va a estar lleno. Esa caja va a estar llena y te van a cobrar todos los sueldos. ¡Hasta mañana! ¡Ay, chao! ¡Ay, chicas, chao! ¡Ay, qué divinas las chiquilinas! Sí, divinas, hermosas. ¿Pero vendrán con esa gente que hice? Y con que venga la cuarta parte de toda esa gente, alcanza y sobra. ¿Saben una cosa? La historia de la caja de Pandora nunca la cuentan entera. Siempre dicen que liberó las calamidades, pero se olvidan de mencionar que liberó a alguien más. Pandora liberó a la esperanza. Yo me voy a seguir limpiando, a barrer, que es lo mío. Mañana este parque va a estar lleno y estoy feliz, estoy contento. Está funcionando de nuevo, es emocionante. El renovado multitemático Parque de la Curiosidad 2.0. Sin duda está bueno el nombre, pero es como demasiado largo. A ver, curiosidad y esperanza. Curio esperanza y... No, no, ¿qué estoy diciendo? A ver... Esperanzolandia y... No, tampoco. Ah, ya sé. Curiosity. La tierra de la esperanza. Sí, es ese. Tiene que ser ese, estoy seguro. Quedará en silencio. Y a la
Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años, un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios, a la vez que hemos ido renovándonos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sobre la moderna dinámica que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento. Avanzando. Todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. De interés general. Te lo contamos, se viene el Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas y los clubes de aquí, de nuestra región, de nuestra zona, son protagonistas fundamentales en lo que hace a este tipo de torneos. Viajamos
hasta Nueva Valencia. Estuvimos allí en el Club Nacional con los profes, con los encargados del plantel de natación del equipo tricolor del Club Nacional de Nueva Valencia. Nicolás Gadea, Karina Queiroz nos cuentan cómo se vienen preparando y cuáles son las expectativas con respecto a este torneo nacional que se avecina. Seguimos con más cuarto intermedio, seguimos a través de Colonia Noticias TV y seguimos recorriendo las diferentes piscinas, las diferentes instituciones que van a estar participando en este nacional de piscinas abiertas que se viene. Nicolás Gadea y Karina Queiroz, los profes del plantel del Club Nacional. Bueno, Nico, un gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. La verdad que también muy contento porque venga la prensa a hablar con nosotros. La verdad que está bueno esto que vayan a todas las piscinas, a todo el departamento. Difundir un poquito los equipos que vayan a competir. Eso está muy bueno. La verdad que es muchas gracias. Karina, también es un gusto tenerte ya como de la casa casi. Sí, hoy esta vez con natación, pero un placer sí que puedas promocionar el tema de piscinas abiertas, que es un deporte que se hace solo 3 meses en el año y es todo muy rápido, así que muy contento por eso, muchas gracias. Contame un poquito, Karina, estamos a una semanita, se viene el Nacional, allí en Fray Bentos. Sí. Bueno, contame cuándo arrancaron con los entrenamientos, contame si el número de chicos es más o menos el mismo, se incrementó, ajá, descendió. Y bueno, este año se arrancó un poco más temprano, porque gracias a que Nico te estaba ya acá y tenía más tiempo, pudo arrancar en noviembre, segunda semana de noviembre. Obviamente, no vienen todos porque todavía siguen con actividades curriculares, pero los nadadores que estaban disponibles podían venir. Y Firme Fuerte se arranca siempre en diciembre, enero y febrero. El febrero siempre es muy corto por el hecho de que nos vamos siempre una semana antes Nacional. Nos estaríamos yendo en una semana, estamos a jueves, el jueves que viene ya nos vamos. Se hace un reconocimiento de Cecilia y arrancaría el campeonato el 20, que es viernes. O sea que el jueves sería el último día que estamos acá. Ya nos tiramos al agua, la reconocemos allá, así que estamos a 5 o 6 días. Estamos en el límite casi. En cuanto al plantel, sí, tratamos de año tras año con Nico en un proceso de que arranca la enseñanza. Este año estaba al cargo de Liliana de la Habilidad en Nacional, que implementara la base. Y gracias a que implementamos la base y a través de la colonia de vacaciones y todo eso, se logró que la base de menores de 9 y menores de 11 creciera, así que el plantel tiene un poquito más que el año pasado y año tras año la idea es que crezca, ¿no? Y mantener a los mayores, que es lo más importante. Así que estamos como ahí un poco más que el año pasado, alrededor de 65 nadadores. Es bueno eso que decís tú, Karina, porque indudablemente si arrancan desde abajo los chicos, como que se pone la semillita en todos los deportes, y bueno, y después se va formando la cadena. Nicolás, en este cronograma de trabajo, de entrenamiento, también se da esos amistosos ahí entre medio para, bueno, para ir también chequeando un poco cómo viene la mano. Sí, sí, lo amistoso de este verano fuimos a Plaza, después tuvimos el amistoso de Esparta y Nacional, y ahora nos queda mañana, el día de mañana salimos para Carrasco, es el último amistoso, en la última toma de tiempo que tenemos, y vamos con el 90% del plantel, y bueno, después tenemos 3 días de preparación para la apuesta final, que es el campeonato. La apuesta a punto. Nico, como lo hablamos siempre con los profes, ¿no?, y aquellos que andan en esto también de la natación, que se da mucho también en el atletismo, si bien se compite contra, también se compite contra uno mismo, y año a año uno tiene los tiempos, los marcadores para decir, bueno, fulanito se va superando, aquel mejoró su tiempo. Eso me parece que para ustedes también es importante cuando ver al chico evolucionar. Sí, sí, esto es un proceso. La verdad que los chiquilines que vinieron en noviembre se nota un cambio muy bueno. Mismo los amistosos lo notamos. Amistosos van mejorando y a Nacional llega de la mejor forma. A veces pasa que algún nadador por temas familiares o porque tiene algún otro deporte se complica no entrenar bien ese proceso de 3 meses y entrena un mes. Y los resultados no son lo que uno espera como profe, pero en general
el grupo está muy bien y ha mejorado mucho los tiempos, en el porcentaje mayor ha mejorado los tiempos. Contame un poquito, Karina, porque en este país se sabe que no, somos muy futboleros, básquetbol, carnaval, pero como los mal denominados deportes menores, como que no nos empapamos, no nos inmiscuimos. ¿Juega un poquito también en los chicos eso que en todo deporte se da, en la antesala, la previa, los nervios y decís, bueno, mirá, fulanito en los entrenamientos, no sé, ponía 1.20 y hoy mirá, puso 1.34 porque lo traicionaron los nervios? Sí, obvio. En la natación, como el atletismo, que es un deporte de tiempo y marca, eso es muy influye mucho porque, obviamente, como dijo Nico, se da un proceso de entrenamiento, se dan las evaluaciones, que son las tomas de tiempo oficiales, y hay nadadores que son más de práctica y nadadores que son más de competencia. Algunos los ves en el proceso de los amistosos y ves que bajan un tanto y llegan el campeonato y los nervios le juegan a favor y bajan un disparate. Esos son los nadadores más que nada de carrera, ¿no? De partido sería. Que tienen su temple, vamos a decir. Y otros que también le juegan en contra y claro, hacen muy buenos tiempos, entrenan muy fuerte y en el momento de bajar no bajan tanto. Eso es totalmente personal. También pasa que algunos se exigen el entrenamiento al máximo, entonces cuando vas a tomar el tiempo, ves que no baja tanto porque en realidad entrena al máximo y otros que van. Vale. Pero es como todo deporte de tiempo y marca. Es un deporte competitivo en el momento de tirarse al cubo, más allá de la posta, es individual y es el momento previo de la largada, la subida al cubo, de mucha tensión y mucho nervio. Yo creo que después que se tiran al agua ya se lleva diferente. Se les habla mucho, me imagino. Sí, por supuesto. Es lo que más, sí, de la concentración. Mucho trato, profe, y, sí. Y trato personal, vamos a decir. Sí, mucho. Tratamos de hacer siempre algún video, alguna cosa de motivación, de que se puedan ver ellos, de que valoren, que vean el esfuerzo, porque la verdad que es 3 meses de verano que la mayoría tiene actividades en el año. Cuando quiero descansar, y se entrena doble turno. Están a full. De mañana y de tarde. Entonces, la verdad que si no tenés una pasión, un sacrificio, y no se lo reconocemos y no los motivamos, sería un deporte que empezaría a desaparecer, porque la verdad que cuando terminás la escuela, que terminás el baile fútbol o un deporte que hagas en el año, cuando querés descansar... Este sería el tiempo de licencia. Claro, los padres se van de vacaciones, o sea, y vos de mañana madrugar para entrenar, de tarde lo mismo. La verdad que es sacrificado, no es cierto. Nico, en cuanto sabemos que de repente, como en todo deporte también, llegan chicos con diferentes realidades sociales, ¿sí? En cuanto al entrenamiento, como decía Karina, es a full, entrenan al máximo, se les plantea, se les sugiere alguna dieta alimenticia especial, porque indudablemente el desgaste es tremendo. Sí, no, siempre, lo estamos hablando de eso de noviembre, diciembre, ya con todos los niños. Ayer vino Elena Rivero, que es nutricionista. Ella fue una deportista muy buena en natación y la verdad que estuvo muy buena en la charla que dio. Mismo, hasta los padres, todos siempre estaban aprendemos. Estaban todos mis invitados y siempre se aprende algo nuevo. Y los chicos, más que nada todavía, estaban muy entusiasmados, la entendieron muy bien y la verdad que estuvo muy buena la charla que dio Elena Rivero. La verdad que muy bien. La nutrición, tanto el entrenamiento como el descanso, son tres partes importantes para que fundamentales para que no se lesione, ¿no? A veces te arranca a pasar mucho a esta altura de la temporada, que arranca con los dolores y las fatigas musculares, y a veces no es tanto el entrenamiento, sino el tema de nutrición y descanso. Ahí está. Bueno, para ir cerrando, Karina, como lo hablamos siempre también, en esto de viajar, los torneos amistosos, organizar algún amistoso también para que los chicos se vayan formando, se vayan modelando, indudablemente se necesita un respaldo extra. No sé si aquí en Nacional se trabaja con una comisión de piscina, pero en definitiva son los padres que se suman y me parece que ese aporte es fundamental para ustedes. Exactamente, hay una comisión de piscina y la mayoría es integrada obviamente por padres, que son los que se encargan de organizar el tema de beneficios. Después tratamos de trabajar todos en eso. El amistoso es una forma también. Y bueno, para solventar todos los gastos que hay que hacer, los viajes, la estadía, a los nadadores los días que compiten, digo, el plantel trata de darle todo, ¿no? Para el momento de la cena, del almuerzo, si nos vamos a quedar a otro lado, y no para el momento que están compitiendo, por más que sea acá, para cereales, fruta, lo que sea. Él sale todo del plantel. Así que sí, hay una comisión y muy fuerte, y siempre le agradecemos a todos los padres que se encargan y nos acompañan en eso. Nosotros dos que estamos más para la parte de profe, y tratamos de dar una mano como siempre también, pero no somos los encargados. Ni hablar. Nico, un gustazo tenerte para Colonia Noticias TV. Hoy nos hicimos un cuarto intermedio para estar aquí en la piscina del Club Nacional y bueno, nos vamos a volver a encontrar en esto del deporte probablemente muy pronto en el fútbol. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad estamos muy contentos y bueno, vamos a dar lo mejor posible ahora en Nacional
y estamos preparados para eso. Karina, un mensajito final para los papás, para los chicos, para toda esa gente que nos mira. Que estamos en la recta final y que vamos a dar todo allá. Ya se entrenó bien, trabajó bien y bueno, los resultados se van a ver en el agua y creo que vamos a dar un muy buen resultado. Este año es el año bueno de Nacional, como se le dice, en la categoría, así que vamos motivados, muy motivados. Está competitivo, pero vamos muy motivados, así que a disfrutar ahora. Ahora ya hay que disfrutar. Sí, ahora es el momento de tirarse al agua y disfrutarlo. Gracias, chicos. Gracias por la entrevista. Nos vamos a una breve pausa comercial. Quédate porque hay mucho más Cuarto Intermedio para compartir contigo a través de Colonia Noticias TV. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sobre la moderna dinámica que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento, avanzando, todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. Intermedio. Nos visitaron en nuestros estudios aquí de Colonia Noticias TV dos grandes figuras del atletismo, dos atletas de excepción como Laura Ferrari, la carmelitana, y Richard el Turbo Sosa, el duraznense, ganadores de la última edición del Congo 10K Colonia. Y bueno, para nosotros un privilegio, sin lugar a dudas, tenerlos aquí en nuestros estudios. Vamos a compartir entonces ese cuarto intermedio que nos hicimos para dialogar con estos dos grandes campeones. Dos grandes campeones no solo en el atletismo, en las calles que recorren etapa tras etapa, sino dos grandes campeones de la vida, dos grandes personas, Laura Ferrari y Richard Sosa. Aquí está la nota para ustedes. Y bien, continuamos aquí con tu programa de interés general, Cuarto Intermedio, y en este caso tenemos a dos deportistas de lujo, a dos deportistas de élite, podríamos decir, Richard Sosa y Laura Ferrari, ganadores del Combo 10K en la rama masculina y femenina respectivamente. Bueno, para nosotros es un gusto, un placer haberlos invitado
y bueno, agradecidos desde ya de que se vinieron hasta nuestros estudios para compartir una charla natural, distendida, de bueno, de esto que hace a la familia del Combo Disca. Laura Ferrari, un gusto, un placer. Bueno, hola, ¿cómo andas? Y Richard Sosa, el Turbo, como le decimos nosotros. Gracias, Richard, por venirse. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, aquí están entonces dos grandes, como le decimos nosotros, más allá de ser grandes atletas como personas, que por ahí me parece que pasa la cosa y es donde, bueno, se cultiva un poco lo que hace a la vida en sí mismo. Bueno, Laura, repetimos el plato nuevamente, por tercera vez, creo. Sí, por tercera vez, sí. Bueno, contame un poquito cómo se prepara una atleta para correr este tipo de competencias, si bien ustedes participan a lo largo del año en diferentes competencias, ¿cómo se prepara un atleta para una competencia de estas que es de alto nivel? Bueno, convengamos que tampoco hago un entrenamiento exactamente como debería ser, pero sí, nos movemos todos los días, vamos a la pista allá, que con el grupo de Carmelo Corre, entrenamos con Esteban Paz y Néstor Mazura, que son profesores que nos hacen hacer un entrenamiento ahí, más o menos. Y también un poco de gimnasio, un poco de bicicleta, un poco de todo. Cabe contar que hay que acomodar un poco los tiempos porque todo el mundo trabaja. Porque todos trabajamos, sí. Entonces, después de un día de trabajo, a veces no es fácil tampoco. No siempre hay ganas de salir a entrenar. Sí, Richard, como dice Laura, a veces cuando termina la jornada, cuando terminamos la faquina, como que nosotros por lo menos estamos deseando llegar para sentarnos, tomar un matecito y bueno, compartir con la familia. Sin embargo, ustedes tienen esa perseverancia, ese estar día a día para bueno, para llegar en condiciones a este tipo de competencias. Es un poco costoso. Después tiene su recompensa, pero bueno, hay que estar. Sí, la verdad que sí, hay mucho sacrificio para aquel que trabaja y más para aquel que tiene familia, ¿verdad? Porque más allá del trabajo y de saber que tiene que llevar a eso para la casa ahora mismo, tiene que trabajar para los niños. ¿Ah? Está lo otro también que me gusta a uno, que es el deporte, como a mí, de chiquito lo hago. Siempre me gustó, amo lo que hago. Me dedico a esto también, he trabajado acá, me gusta mucho. Aparte de ser atleta, de ser competidor, también estás a cargo de por ahí guiar a otros, ¿sí? para que también se adhieran a este tipo de competencias, ¿verdad, Richard? Sí, exactamente, entreno a gente también. Tengo a cargo de Aero Pinto, que salió segundo en la general y en la comunidad. Tengo ahora a Isabel Cruz también, que la estoy entrenando y quiero prepararse muy bien. Ella lamentablemente no pudo terminar la combo, sino que está con una para terminar. Pero ahora está progresando mucho. Lastimosamente ella tuvo una operación en el techo, no le pudo terminar, pero se recuperó bien y está entrenando mucho y va a dar mucho por el área en la combo. Si Dios quiere, el año que viene la vamos a... Este año ya, porque bueno, ya es muy prontito, arrancamos de nuevo. Laura, contame un poquito de esto tan lindo que se vive etapa tras etapa, donde vienen competidores de todos los puntos del departamento, también desde diferentes puntos del país. El Combo, como decimos nosotros, se ha transformado en una gran familia. Y más allá de la corrida, de la carrera, bueno, ese compartir, ese hacer de... A mitad me parece que está lindo. Sí, está muy lindo, sí. Nosotros venimos un grupo grande de Carmelo y cada vez tenemos más conocidos y más gente amiga que viene del grupo grande. Laura, y hace años nos encontramos y va creciendo todo. Se fortalece ese vínculo. Sí, sí, sí. Son el grupo más sí, grande, más numeroso que compite, ¿no? Sí, 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 sí. ¿En cuánto andan más o menos hoy por hoy el número? Que vinimos sí. A Combo y 25, 30, algunas fechas fallaron, pero somos más o menos niños. Y es una cosa también linda y que motiva porque digo, todo conlleva a llamadas por teléfonos, mensajes, toda esa previa que se vive, quién va, quién no va a organizar el viaje, está bueno, sí, ¿no? Sí, 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 aparte después cuando regresamos o a veces cuando hemos ido a alguna fecha por ahí lejos, después vamos a compartir algo todos juntos. Bueno, está lindo. Vale la pena hacer deporte, no solo por el deporte en sí,
que esa luz, sino por todo el entorno. Está muy bueno. Y Richard, contame un poquito cómo llegamos aquí, cómo anclamos, aterrizamos en Colonia, en el Congo de Ilka, porque para nosotros, que comenzamos el año pasado en esto de la conducción del combo, estábamos esperando un poco la vuelta de Fernando Rivero, que había sido el ganador de la edición anterior, y bueno, no vino Fernando por un tema de lesión, que lo tuvo parado todo un año, pero apareció el turbo Richard Sosa. Sí, yo siempre estuve por el interior, ¿verdad? Famosamente no pude venir siempre a Colonia, porque estaba lejos, estaba en el tránsito. Yo hace 11 años estoy trabajando en Montevideo, pero no tuve la oportunidad de venir, o sea, no es que no tenía tampoco, ¿no? Pero después se me abrieron puertas de hoy, pude empezar a venir, vine a San José, después vine a Colonia. Ahí me gustó, la verdad que me gustó el ambiente. ¿Alguien se contactó específicamente? No, no. ¿Te invitó o vos a través de las redes sociales? A través de las redes y los contactos que yo tengo, de otro atleta, ¿verdad? Bueno, me dijeron y empecé a competir, donde hice mucha amistad, ¿verdad? Donde pertenezco ahora a Tato Runes, donde conocí mucha gente también, que son muy inmensos, que mando un saludo grande para ellos también. Y la verdad que me sorprendió por la calidad humana que hay acá en el interior. Eso ya lo sabía, pero igual. He hecho muchos amigos, muchas amistades, digo. La verdad que los campeonatos que corrí, estoy orgulloso en haberlos corrido porque, aparte de que me gustaron, hice muchos amigos. Richard, aún sos muy joven, a pesar de esa trayectoria que ya tenés, de esas carreras que ya llevas a tus espaldas. ¿Cuáles son las expectativas de futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? Porque bueno, andás en un muy buen tiempo y me imagino que en esto de competir más allá de hacerlo contra alguien, se compite contra uno mismo y día a día nos tratamos de superar, ¿verdad? Claro que sí, el rival de uno mismo, quiero decirlo acá, es uno mismo. No hay rival para uno mismo. El trabajo está en la mente. El trabajo psicológico es lo que tenés que estudiar, que analizar, que trabajar, ¿verdad? Cuando vos entrenás, tenés que dejar todo en el entrenamiento para que eso dé los frutos después en la competencia. Así que el rival de uno es uno mismo, ¿ah? No hay rival para uno, sino que es la cabeza. El reloj también, sí, que nos marca y dice, pa, llevo 30 y poco y ando en 34, tengo que meter un poquito más. Laura, vos, 3 años consecutivos, la primera dama del atletismo del departamento de Colonia, como decimos nosotros, en las distintas etapas del Congo, de futuro. Ya hace muchos años que venimos en esto, ¿verdad? Pero sí, ¿el futuro está ahí cerca o estamos por bajar la cortina? Yo creo que todavía queda un poco de rollo. No, vamos a seguir corriendo siempre, pero quizás no con la presión de este año, porque... No comenzaste bien el año. No empecé bien, y fue un año complicado, no me mejoraba de una cosa que salía otra. Entonces sí, un poco sacrificado. Hubieron fechas que no tendría que haberlas corrido, pero si no las corría, quedaba descalificada. Entonces, sí, por supuesto que seguir haciendo deporte, porque yo también he hecho deporte toda mi vida y me encanta y voy a seguir haciendo. Pero me gustaría de repente hacer otras cosas, como carrera de aventura, que estábamos haciendo con él. Para cambiar un poco y de repente el equipo que me gusta. Así que vamos a ver, pero igualmente en el que viene nos vamos a ver mejor. Vamos a seguir en actividad. Ustedes, sin lugar a dudas, en el departamento de Colonia y ya a nivel país, porque el Congo se ha transformado en una de las competencias de running más importantes a nivel país, son referentes dentro del atletismo, ¿no? Siempre en los diferentes deportes, los que vienen de atrás, los que aparecen, los que comienzan, tienen sus espejos y bueno, hoy por hoy a ustedes les toca estar en el escalón más alto en lo que hace tanto a la rama masculina, Richard, como vos, Laura, en la rama femenina. Por ahí, para esa juventud que a veces decimos no encuentra qué hacer, no encuentra dónde canalizar sus energías, ¿qué mensaje desde esta parte le podemos enviar cuando esto es algo tan lindo, algo tan familiar, tan solidario, si se quiere? Sí, que vengan, que está bueno. Para mí el deporte me hace bien al cuerpo, a la mente y al alma. Yo para mí no puede pasar un día que no haga alguna actividad de deporte porque me encanta. Entonces,
estaría bueno que la juventud se inclinara por eso. Que se vayan sumando y que, bueno, de repente golpeen puertas allí donde ya hay agrupaciones establecidas, ¿verdad, Richard? Porque siempre van a encontrar un referente, alguien que los va a guiar. Sí, la verdad que sí. Y bueno, desde chiquito, digo, si uno empieza a hacer, a correr, aparte que es sano, que sirve para la salud, ¿tá? Que ayuda mucho para alejarnos de los vicios, de las malas costumbres, ¿verdad? Ayuda mucho para eso. Entonces, el hacer el deporte, o sea, no tan solo correr, sino andar en bici, jugar al fútbol, sea lo que sea, el deporte es salud, ¿tá? Y hay que hacerlo porque es lindo, es bello, y no alejar de todos los vicios, que eso es lo más importante y nos ayuda para el bienestar nuestro. Un poquito para cerrar, hemos pasado un poquito ahí por todos los temas. Me parece que en cuanto a ustedes, los atletas que andan por todo el país, como decíamos al principio, compiten en diferentes, en diferentes lugares. Yo creo que la organización del Congo también merece un párrafo aparte. Yo creo que en todos los ámbitos siempre tenemos que aprender día a día, seguir creciendo y corregir cosas. Pero dentro de las competencias que uno ve por ahí, yo creo que la organización del Congo le brinda al atleta, al que llega aquí al departamento de Colonia, una seguridad especial, un respaldo que, bueno, que hace que también el atleta lo disfrute de otra manera. Sí, sí, la verdad que sí. Yo cuando llegué a verlo, aparte de haber competido, ¿no? A mí me trataron muy bien, que eso es muy importante, ¿no? Que siempre colaboraron conmigo, siempre me estuvieron apoyando cuando estuve en primera inclusive en la última fecha, ¿verdad? Hay mucha gente que me mandó mensajes, mucha calidad humana, la verdad, que estoy agradecido a todo eso, porque eso es un ejemplo, que acá no solamente no se viene a competir, sino a si será lindo el deporte porque se viene a conocer gente y hacer mucha amistad también. Ni hablar. Y vos, Laura, que ya lo viviste desde más tiempo, ¿qué podemos decir de la organización? Porque indudablemente también estás muy cercana, sos parte de aquí en el departamento, y bueno, y de repente has visto esa evolución paso a paso, sí, que se ha ido dando. Para mí es espectacular y si año a año han ido mejorando y van a seguir mejorando y siempre están buscando ofrecerle a los deportistas lo mejor. No, para mí es espectacular. La verdad que, y cada vez que llego a correr la combo, lo primero que hago es ir a buscar a los organizadores y a saludarlos. La verdad que me da gusto ver. Ronnie, Marcelo, Roberto Carlos, Graciela, las chicas, la gente de Camec que está allí al pie del cañón siempre también, que son parte de la familia. Sí, y bueno, eso es lo lindo. Eso es lo lindo porque uno llega y bueno, y es como que está en su hábitat, ¿sí? No solo es la competencia, correr, ganar, pegarse una ducha e irse, sino el compartir. Bueno, Richard, contame un poquito qué tenemos por delante. Bueno, por delante tenemos, bueno, esto va a ser un año medio ataviado. Eso que recién arranca, ¿eh? La verdad que sí, que arrancamos bien por suerte, arrancamos ganando la Columbia, ya en contra de 5 millas, 2, estuvo muy linda, la verdad, muy linda, y tuvimos la oportunidad de ganarla. Se nos presentó para ganarla y bueno, la ganamos, la verdad que tuvo una competencia muy linda. Y ahora, mañana estoy en Durazno, corremos 3 fechas, 13, 20 y 27. Después se viene a la Rotary, 21 kilómetros de cruce de Uruguay, 21 kilómetros de Paysandú. Y después, más o menos mitad de año, tenemos un planeado a ver si hacen una Olimpiada Militar en Corea del Sur con el Everpinto. Así que vamos a tener una linda actividad. Sí, vamos a tener que hacer preliminares primero para poder clasificar. Y me imagino que volverá al combo. Yo creo que no va a ir bien. Sí, claro que sí. No, estoy en duda este año por eso mismo. Claro. Pero estoy, sin lugar a dudas, que voy a poner en una fecha así que no puedo estar. En todas o en... Claro, voy a estar apoyando, voy a estar corriendo. Voy a estar apoyando a mi alumna que sí lo va a correr, estoy seguro, a Isaac. Y bueno, vamos a ver, yo creo que va a ser un muy buen año, estamos entrenando para eso. Seguimos entrenando duro día a día, con las precauciones de vida, como siempre, ¿verdad? Dándole descanso al cuerpo, comiendo sanamente. Y bueno, eso es lo que nos depara del año y bueno, esperemos que tengamos mucho éxito. Ni hablar. Y bueno, Laura, ahora un relax si se quiere, alguna competencia que siempre hay. Ahora se viene la Pérez Extremini en Carmelo, se viene. Sí, que los esperamos a todos. El 21 de febrero en Carmelo, a beneficio de la Fundación Pérez Extremini. Así que a todos los atletas, sabemos que muchos nos van a estar mirando. Y bueno, sumate y comunicate cualquier cosa allí con la gente de la agrupación Carmelo Corre, que te van a informar y te van a dar los detalles
de todo lo que va a acontecer entonces el 21 de febrero. Y bueno, después se viene esa de Palmira que está suspendida. Y después la carrera de mesa de Carmelo Corre, el 1 de mayo. El 1 de mayo, la tradicional de Carmelo Corre. Bueno, vamos a ver si estamos aniversario ahí. Aniversario de Carmelo Corre. Aniversario de Carmelo Corre. Después la nueva Palmira y bueno, y por allí sí, y nos vamos vemos. Si echamos alguna carrera de aventura que me gustaría. Alguna carrera de aventura y tal vez nos volvamos a reencontrar en el combo 10K. ¿Sí? Nos vemos. Un gusto, Laura, un placer haberte tenido aquí para Colonia Noticias TV en este programa de interés general, que seguramente vamos a usar el material también para algún deportivo, para este programa entonces, cuarto intermedio. Hoy nos hicimos un cuarto intermedio para hablar con dos grandes del atletismo, Laura Ferrari y Richard Sosa, la carmelitana y el duranense, la primera dama, como le decimos nosotros del atletismo en el departamento de Colonia, y el Turbo Sosa, a quien bautizamos en esta temporada 2014-2015, que realmente rompió los relojes en cada una de las etapas que participó. A vos también, Richard, un agradecimiento enorme. Le damos gracias a la vida, gracias a Dios, ¿sí?, por habernos conocido, por permitirnos estos lindos momentos. La verdad que, como decimos siempre, no conocimos solamente a un gran atleta, como se lo decimos a Laura, sino a una gran persona. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias a la organización de Cosmo 10K. Gracias a Laura, la verdad que nos hicimos amigos con Laura y no la conozco mucho, pero la aprecio un montón. Gracias a vos. Quiero mandar un saludo especial a mi grupo Tato Runners, a Melune de Berrito, que se encuentra en Excelsior, ya en Salto, que la debe disfrutar, la está disfrutando muy bien. A Ice Turros, a Eric Turros, a Aldana Gómez, a Gonzalo Rivero, bueno, y no quiero nombrar más gente porque si no me voy a olvidar y no voy a tener problemas. Y bueno, especialmente un saludo a la organización de Cosmo 10K y ojalá que este año sea igual o mejor que el año pasado. La verdad que yo voy a venir a correrla, no sé si puedo correr todas las fechas, pero sí voy a venir a apoyar y a correrla. Y quiero decir que estoy en la salud para todos los que decís. Muchas gracias. Gracias a vos, Richard. Gracias, Laura. Nos vamos a una... Yo también quiero agradecerte por tu tiempo y por tu reconocimiento a los integrantes de la Combo. Y también mando un saludo a mi grupo, Carmelo Corre. Que siempre estás firme, ¿eh? Sí, sí, sí. Y un beso para las chicas del gimnasio. También, hoy todos los días, así que saludos. En cualquier momento nos vamos a visitar. Sí, dale. Gracias, Laura, gracias.